Amor es el nombre de la obra que va a ser estrenada prontamente en la Casa Grito, en la zona de Los Pinos. Teatro Grito lo llevará adelante. Y se encuentra acá junto a nosotros la protagonista y la escritora, la dramaturga de esta obra. El tema del cual estábamos hablando, extra cámara, creo que tiene en algo relación con la obra. Y es que quizás inconscientemente, aunque no queremos saber mucho del tema porque nos da pavor, sí estamos pensando en cómo nos afecta y cómo podemos aportar con nuestro granito de arena. Ya hablábamos de la problemática de los feminicidios en Bolivia y esta obra, Amor, no es tan ingenua como parece ser a través de su nombre. Quiero dar las gracias y la bienvenida a ambas. Bienvenidas, Ale, Denise. Gracias, Bienvenidas. gracias. Gracias por Un estar gusto acá. estar acá. A ver, ¿cuánto tiempo demoras en hacer, escribir y crear una obra de teatro? Depende de cuál. Esta Más es o un caso menos. bastante particular, pero es un texto que yo lo escribí hace más de 10 años. Más de 10 Y lo años, ya. guardé, ¿no? Y no lo usé, no, nunca, no le tiré mucha pelota, hasta que hace 2 años salió del escondite gracias a que Ana Wolf decidió montarlo, que es una dramaturga y directora argentina, que es como alumna de los del Teatro del Odín, digamos, es como peso pesado, ¿no? Y ella vio el texto, le gustó y lo montó en Santa Fe, en Argentina, y lo tuvo 2 años. Hasta ahora todavía Cuesta. están presentando la versión allá, ¿no? Y ya después de ver que Funcionó. funcionaba, de hecho por ahí sí, y vi también la puesta en escena de Ana y dije, no, tengo que hacer mi propia versión y recuperar el cariño por ese texto, ¿Y no te digamos, has ¿no? contaminado? No, creo que no. Bien. Es realmente distinta. Creo que no, espero que no. Bueno, nunca se sabe. Pero es realmente diferente. Porque además ella tenía una versión con 25 actores. O sea, que es una cosa enorme. Ya. Nosotros ya. No hay contaminación. Sí. Empezando No por ahí. había cómo. Digamos, no había presupuesto. Tres teatro grito al mismo Claro. tiempo. ¿Este texto se mantiene con tanta vigencia hoy, después de Sí, 10 años? sorprendentemente sí. Si bien siempre vas mejorando, cambiando la versión y demás, creo que está mucho más vigente ahora que hace más de 10 años, que por ahí estábamos en otra como sociedad. Estábamos empezando la revolución de la que hablaba Alejandro. Exactamente. Entonces ahora lo lees, ves la propuesta, ves lo que hace, lo que le pasa al personaje de Ale, que es la novia, digamos, y es más actual que nunca, creo. ¿Cuál es el concepto de amor del cual partiste para...? Partí justamente de la sociedad presionando a la mujer, como siempre lo hago, y esta vez hablando del matrimonio, ¿no? No solo como el evento como tal, el día del matrimonio, el vestido, los ramos y el correteo, sino realmente a qué decidimos afrontarnos las mujeres, aceptando muchas presiones e imposiciones de la sociedad, de la familia, de la religión, de un montón de cosas, ¿no? Entonces, es cuestionar todo esto a partir del personaje principal. Genial. Ale, tú vas a encarnarlo. Sí. ¿Piensas en algún momento casarte? Actualmente no para Me imagino nada después de esta y, obra menos, ¿no? Te y después preguntaba de por la eso. obra, sí, es como que te lo cuestionas porque tienes que cuestionarte el Claro, matrimonio. claro. El personaje, ¿cómo ha sido construido? Más o menos, ¿cuál ha sido la exigencia de la escritura, pero al mismo tiempo de la dirección, digamos? Bueno, cuando hemos leído el texto, al principio era así como, ¡uy, qué chistoso! Y luego te das cuenta No es tan que no es chistoso. tan chistoso todo lo que está pasando alrededor, principalmente de la novia, ¿no? Entonces, construir el personaje para mí, además por un momento que yo estaba pasando, ha sido como encontrar todos los miedos profundos Bien. que te... De la presión que ejerce la sociedad, tu entorno, todo, porque tú tengas una pareja y seas feliz en Que pareja, cumpla digamos, ciertos ¿no? parámetros, ¿no? Que ya están como que, Claro. ya vienen así desde antes de que La nacieras. felicidad del amor impuesta y no real, digamos. Genial. Y cuando hablamos de un concepto tan general, que al mismo tiempo puede ser polémico, porque eso no significa que estén destruyendo el amor, eso no significa que no No, existe el amor, nada. ¿no? Pero que sí hay ciertas cuestiones sociales que transforman el concepto del sentimiento real y Claro. que evidentemente hoy se ponen más en duda por todo, por lo que la sociedad está pasando. Ustedes también lo llevan adelante, imagino, poniéndose en cuestión sus propios conceptos, ¿no? Sí, es que es justamente eso, es cuestionar el significado que le damos a esa palabra tan a la ligera, porque finalmente es el motor de la humanidad también. El amor puede resolverlo todo, pero a veces le damos un significado tan errado que puede significar la muerte de muchas mujeres, ¿no? Que es Claro. justo lo que decíamos antes. Entonces es más eso, es una gran cuestionante de qué es amor para mí, que lo escribo para alguien que lo actúa, para alguien que lo vaya a ver.
qué significado le estamos poniendo, y creo que muchas veces les ponemos significados muy a la ligera, que no son, no son los que van, ¿no? O no son los que en realidad se ponen en manifiesto el día a día, ¿no? Porque el día de la boda es una cosa, el día después de la boda es otra cosa. Es otra cosa, y de allá a 10 años, ¿quién sabe? Sí, es otra cosa, ¿no? Lo que sucede. La obra está pensada para una realidad como la de Bolivia, digo, contextualmente, lingüísticamente, con tema de, bueno, de frases y todo lo que se necesita. Sí, o sea, un poco como siempre trabajo, no me escapo de que sea muy paseño, muy boliviano, pero siempre hay un contenido medio universal, claro, que cuando lo ve alguien que por ahí no es de aquí, igual lo recibe, ¿no? Entonces sí hay cosas como muy locales, pero creo que hemos más bien tratado de hacer algo un poco más universal. Más universal, sí. Genial. La obra va a estrenarse durante 3 días, pero luego imagino va a mantenerse como que envuelta, ¿no? Bueno, venimos con un anuncio especial. A ver, 2x1. Ya. En realidad, una alegría para nosotros, que la obra sí estaba planificada, está planificada para el 28, 29, 30. Uh-huh. Y hemos tenido éxito total. Ya. Sí, en las reservas preventas. ¿Ah, sí? ¿Ya está? Sí, ya está cerrada. Entonces estamos habilitando una cuarta función. ¡Oh! Y ¿pero para qué han venido, acá, pues? Para habilitar la cuarta para función. Para habilitar la cuarta función. Como si solo nos interesara las entradas, ¿no? Así que hay, justo hoy hemos habilitado la función de matiné, digamos, el domingo a las 5 de la tarde, porque realmente la demanda es fuerte, y a partir de eso igual ya estamos en busca de nuevas fechas para julio, agosto y demás, ¿no? Claro. Que las estamos tratando de terminar. Inclusive en otros espacios, cerrar, ¿no? En otros espacios, buscar festivales y bueno, ya empezar a encontrar su ya ruta. Ya pueden presentarse a intervenciones. Bueno, de hecho estamos con el apoyo en difusión. Ah, ¿no? Están de con... Sí. Ok, súper, están con el apoyo en difusión. Así pero es. No nos están pagando a nosotros, por si acaso. No. Ay, quiero dejarlo claro, ya, nosotros no estamos cobrando por difusión. No, estamos con los ¿no? afichitos, ¿no? Las cosas que necesitas, el material, los isolantes. Por si acaso digo nomás. Sí, no, genial, sí. Pero siempre ayuda, ¿no? Siempre totalmente, ayuda. Y me parece genial que ya tengan como que casi llena la sala. Qué lindo. ¿Cuántas personas entran en casa Grito? Por la disposición de la obra, no muchas, son 40, bueno, 37 en realidad personas por función, podemos apretar a 40, uh-huh. Así que no son muchos cupos la gente que quiera ahora reservar para esta nueva función. Del domingo. Escriban ya nomás, ¿no? Al Facebook del teatro, tenemos los números de WhatsApp igual ahí. Perfecto. En los sí, anuncios. Porque siempre que voy están en ensayo y nunca están puestos los asientos, o nunca sé cuántos cuánto caben en realidad, ¿no? Nunca voy en las noches, es la verdad. Bueno, genial, chicas, les felicito. Muchas gracias. En este momento gracias yo creo que es importante que aparezcan obras como estas, porque de alguna manera hay que empezar a concientizar, hay que hacer algo, hay que hablar del tema, y yo creo que no hay otra manera de hacerlo que no sea hincando heridas, ¿no? Yo conversaba con Rita Paco el lunes en nuestro programa de radio y le decía, vas a seguir viviendo muchísimos otros ataques, porque como artista te lo mereces, es la consecuencia de nuestros actos. Pero es nuestro trabajo. Pero has hecho un buen trabajo y yo creo que hay que seguirlo haciendo. Así pese es. Lo que pese y pase lo que pase, ¿no? Así es lo que sabemos hacer, así que desde ahí. Adelante entonces, gracias Ale, que te vaya muy gracias bien. Gracias a ti. Y que no te maquilles mucho el ojo, me encanta la foto. Del afiche. El afiche es muy bueno, tienen que verlo de cerca, ¿no? Porque de lejos parece una cosita muy linda, pero de cerca como que hay ciertas cosas, ciertos detalles que marcan nuestras vidas. Gracias, Denise. Te agradezco mucho. Seré, muchas muy bien. Gracias. Ahí está toda la información. Hay una función especial para este domingo. Recuerde que, bueno, el siguiente después. No vaya este domingo. Sí, es 28, 29, 30 y el domingo también va a estar disponible para que pueda presentarse esta función. Todos los detalles en la página de Facebook y pueda ya desde este momento reservar su espacio para que disfrute de esta obra. Si puede hacerlo, pues ya hágalo. Hacemos una pausa y a la vuelta con más.